Esta semana, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la propagación de la viruela símica, mejor conocida como viruela del mono, cuya enfermedad no es nueva, tiene orígenes en África en 1970, pero su contagio se ha extendido a otros países del mundo. Y para conocer cuáles son los riesgos de esta enfermedad, cómo se propaga y cómo se evita, mi colega Elmer Rivas conversó con el doctor Leonel Argüello, exdirector de Epidemiología del MINSA. Veamos lo que dijo. Doctor, gracias por esta entrevista. Recientemente conocimos de la propagación de la viruela del mono o viruela símica en algunos países de Latinoamérica, incluyendo algunos casos sospechosos en Costa Rica. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad y cómo se propaga? Esta es una enfermedad que presenta los siguientes síntomas: fiebre arriba de 38.5 grados centígrados, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, se te inflaman los ganglios y posteriormente te aparece una erupción en la piel que comienza con unas manchitas rojas, posteriormente con unas ampollitas, después esas ampollas se rompen y se hace una costra o una especie como de cicatriz. Es muy parecida a la varicela, pero la diferencia es que todas esas lesiones, todas son igualitas al mismo tiempo. En la varicela puedes encontrar manchas rojas, ampollitas reventadas, costras. En este caso es un poco diferente. Sin embargo, hay que hacer el diagnóstico diferencial con Zika, dengue, chikungunya, con molusco infeccioso, con enfermedades de transmisión sexual, con alergia en la piel. Todos estos problemas que dan erupción en la piel pueden llevar a confusión. Y es una enfermedad producida por un virus que específicamente está en los monos y que es una enfermedad de los monos que se transmite al ser humano por el contacto, ya sea a través de la respiración, porque está cerca de un mono, o porque ha estado en contacto con los fluidos, o sea, con los líquidos de ese mono, o con la carne, ¿verdad?, o la sangre del mono. Sin embargo, la particularidad y la alerta que se da en este momento es porque estamos observando la viruela del mono en personas que no han estado en contacto con el mono o en personas que no han estado en contacto en los territorios a donde esto tradicionalmente se presenta, que es en el África. Y en otros animales también pueden haber en perros de montaña, que le llaman así, perros de llanura, puede haber en ratas, pero digamos, no hay una relación. Cuando vos comenzás a investigar a esta persona, bueno, ¿dónde anduvo? No anduvo en África, no estuvo en contacto con otra gente, y eso es lo que ha llamado la atención. Y obviamente, una vez que el animal se lo pasa a la persona, esta persona puede pasársela a la siguiente persona. Y eso es lo que está llamando la atención. Más de 500 casos en el mundo, más de 30 países ya los han reportado. Hay casos que se han confirmado por laboratorio, hay otros que todavía están a nivel de sospecha y esperando los resultados, como es el caso del vecino país de Costa Rica, que está demostrando que la vigilancia funciona. Las vías más frecuentes de transmisión es la vía respiratoria y por contacto con fluidos o líquidos corporales. ¿Y esta enfermedad, la viruela del mono, representa una amenaza para la salud de los nicaragüenses? Siempre cualquier enfermedad que se presente en el mundo es una amenaza para la población nicaragüense. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud da la alerta y los países tienen necesariamente que aprender más de la enfermedad, seguir las orientaciones, capacitar al personal de salud, porque esta es una enfermedad que no la ves, ¿verdad? En el caso específico de Nicaragua, aunque no se ha declarado oficialmente una epidemia de varicela, yo lo que escucho por la información que me pasan muchos colegas es que están viendo muchísima varicela en Nicaragua. Y como te decía, tienen que saber diferenciarla, pues, entre la varicela y la viruela del mono. Porque si te equivocas diciendo que es viruela del mono y es varicela, no hay ningún problema. Pero lo grave sería que sea viruela del mono y digas que es varicela. Y en ese sentido uno tiene que estar claro clínicamente. Entonces los ministerios de salud tienen que capacitar al personal de salud, capacitar a la población, porque sin la población no existe medida de salud pública que funcione, para que ellos estén alerta y sospechen la enfermedad y la notifiquen. Esta viruela del mono no es la misma viruela del ser humano, ¿verdad? Nosotros padecimos de viruela, era una mortalidad altísima, se murió muchísima gente. Eso se paró a través de la vacunación en 1979, yo recuerdo que fueron los últimos casos. A partir de 1980 quedó en vigilancia la viruela del mono, nada más.
Y las vacunas que se aplicaron en ese momento quedaron restringidos, así como el virus, nada más en determinados lugares del mundo, para que no circular el virus, pero se tiene el virus y se tiene la vacuna, o sea que se pudiera reproducir. Esta vacuna contra el ser humano puede proteger hasta el 85% de la viruela del mono, ¿verdad? Sin embargo, hay que recordar que las medidas higiénicas son las fundamentales para poder parar esta enfermedad. La viruela del mono depende, porque hay dos, ¿verdad? Hay una de África Central y otra en el Congo. Entonces, depende de la que adquirás, la tasa de letalidad, o sea, de la cantidad de personas, de cada 10 personas que le da esta enfermedad, entre 3 personas, entre una persona a 3 personas pueden fallecer, ¿verdad? Esa es la letalidad. Es baja en relación a otras enfermedades. Yo no veo ahorita la posibilidad de que esto se convierta en una pandemia, digamos, así como la COVID-19, porque la COVID-19 y especialmente con las nuevas variantes y con la Omicron, la velocidad de transmisión es rapidísima. Por el momento no considero yo que sea un riesgo grande, pero aquí quiero hacer un pero grande. Va a depender del comportamiento de los gobiernos, va a depender del comportamiento de la población. Si los gobiernos miran esta nueva amenaza como un asunto político, nos hundimos. Tiene que ser visto como un asunto científico, que hay que alertar a la población, educar a la población, hacer la vigilancia y controlar los casos cuando aparezcan. Bueno, si no aprendemos de la COVID-19, podemos entrar perfectamente en otra pandemia. Entonces estamos en un contexto bien complejo que tenemos que estar muy, muy atentos, ¿verdad? Porque no podemos permitir que sigan habiendo muertes, pues, y menos podemos permitir muertes innecesarias, pues como en el caso de Nicaragua, que fallecieron más de 14.000 personas por COVID-19, señalado por la Organización Mundial de la Salud, con el análisis del exceso de mortalidad, y es lamentable, pues porque no debería haber muerto esa cantidad de personas si hubiéramos tomado las medidas de prevención. Entonces hay que quitarse de la cabeza, ver aquello que es que si viene lo del mono, no es culpa del gobierno, es culpa de la gente, es culpa, es que no es culpa de nadie. O simple y sencillamente estamos en un mundo interrelacionado, donde las cosas suceden, entonces lo que hay que hacer es detectar a tiempo, tratarlo a tiempo y especialmente prevenirlo a tiempo, darle las herramientas a la gente para poder prevenir las enfermedades. Doctor, ¿y los laboratorios del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del MINSA tienen las capacidades para detectar, diagnosticar esta enfermedad, la viruela del mono? Bueno, lo primero recordar que un médico tiene que diagnosticarlo clínicamente para luego hacer el examen de laboratorio. Entonces, si vos no tenés preparado bien al médico, no le has dado las suficientes imágenes para que mire la diferencia entre uno y otro, no le das los exámenes de laboratorio para poder descartar que no sé, que no es una alergia, que no es un dengue, que no es alguna otra enfermedad, entonces, si no haces eso, va a ser muy difícil. Pero lo primero es la captación clínica, o sea, que vos lo ves, que vos observás, que interrogaste al paciente y tenés la sospecha. Una vez que ya tenés la sospecha, uno envía a hacer el examen de laboratorio. Los equipos que se utilizan son los mismos equipos de PCR, de pruebas moleculares, ¿verdad? No te pudiera decir yo si el Ministerio de Salud los tiene o no para poder hacerlo, pero lo que sí puedo garantizarte es que es una responsabilidad tomar la muestra y enviarla inmediatamente a través de canales ya establecidos para poder hacer estas pruebas. Siempre hay países que están haciendo estas pruebas, mientras los países a nivel local van creando sus propias condiciones, ¿verdad? Pero no requerís muchísimo, o sea, en Nicaragua está el equipo, está el personal capacitado, es nada más contar con los reactivos necesarios para poder hacer todo ese proceso, saber tomar la muestra, que no tiene ninguna complicación. No obstante, acordate que esto depende de la voluntad política, ¿verdad? Si vos querés hacer exámenes, hacés, si no, no. O sea, ahorita la COVID es muy difícil en Nicaragua que te puedas dar cuenta cómo está, porque, o sea, nunca se ha hecho suficientes exámenes y ahora menos. Y eso está pasando en otros países del mundo, que hacían bastante exámenes, ahora hacen menos. Obviamente, si vos haces menos exámenes, vas a tener menos casos. Entonces, sí, yo creo que sí hay capacidad de que la OPS y la OMS tienen que estar orientando a los países, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que ser más proactivos en términos de prevención. Nada cuesta la prevención. La prevención te cuesta 200 veces menos que el tener que tratar a una persona. Fíjate la diferencia, pues, porque ahora que hay que se confunde de que es que la salud compite con la economía, no. O sea, el no haber hecho prevención es el costo que hemos tenido que pagar en el mundo económico. Entonces, hay que hacer prevención para ahorrar dinero
¿verdad? Y para poder seguir trabajando y poder hacer una serie de actividades en un ambiente seguro. ¿Y cuáles son sus consejos, doctor, para las familias en sus hogares, para el personal de salud, para poder evitar la propagación de la viruela del mono? Fíjate que si nosotros fortaleciéramos los mecanismos de prevención de la COVID-19, ahí estamos dando, como quien dice, con un solo tiro matamos dos pájaros de un solo. ¿Por qué razón? Porque la viruela del mono se transmite por vía respiratoria. Entonces, si vos guardás la distancia de al menos 2 metros o 3 brazos de distancia en adultos y 4 brazos en niños, esa distancia impide que vos puedas respirar el virus. Solo con eso, lo tenemos que seguir haciendo. Lo segundo es utilizar mascarilla en lugares donde vas a estar a menos de 2 metros de las personas, en los buses, en lugares cerrados, y de esa manera vos evitás adquirirla. Por otro lado, siempre estar en lugares ventilados. Si vos estás en lugar ventilado a más de 2 metros de distancia, no tenés ningún problema, no se te va a transmitir. Esa es una medida. Y si te fijas, es una medida higiénica. La otra medida es el lavado de manos, ¿verdad? Con agua y jabón por al menos 60 segundos, porque esa es la otra forma de evitar que vos toques algo y luego te vayas a tocar y transmitas la enfermedad. Entonces, son esas dos medidas, voy a parar ahí, esas dos medidas son las medidas básicas de higiene que estas últimas enfermedades nos han estado diciendo. Yo, fíjate que yo siento que las enfermedades se nos están riendo de nosotros, nos están diciendo cochinos, sucios, han perdido la higiene. Hay que hacerlo, ¿verdad? Y cuando la gente me dice que yo estoy cansada, pero cansado, es que si en Nicaragua no se restringió nada, en Nicaragua no se ha exigido ni mascarilla, ni lavado de manos, ni ninguna otra cosa. Entonces, ¿estás cansado de qué? Entonces, aquí hay tres cosas importantes que tenemos que saber. El contacto con los animales. Mira, yo sé que nosotros tenemos gatos, que tenemos perros, algunos tenemos terneros, algunos tenemos otro tipo de animales, ¿verdad? Loras y demás. Pero siempre es importante guardar ese distanciamiento. Inclusive los niños, fíjate que besan a los perritos, les pasan la lengua a los perritos. Hombre, todos hemos visto que los perros se van para atrás en el ano, ¿verdad? Y pasan la lengua en el ano. Y después vos le das un beso al perro. Entonces, también ellos pueden pasar parásitos a las personas. Entonces tenemos que mejorar nuestra higiene. No nos cuesta absolutamente nada. Agua y jabón y la costumbre, ¿verdad? De hacerlo es algo que nos va a ayudar no solo a prevenir la viruela del mono y la COVID-19, sino otras infecciones respiratorias, parasitosis, infecciones gastrointestinales, conjuntivitis y otra serie de enfermedades que se transmiten por la falta de higiene.